Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 de la mañana en esto es lo último hoy martes hoy es martes, ¿verdad? Sí, estamos todavía martes martes 7 de septiembre del 2021 por, la, por ahí está ya llegando a posicionarse en los primeros lugares en los bleachers Carmen Dávila Salgado, buenos días, Carmen, Ivette, David Santiago, Rosario, Ariel Nazario, quien va a estar con nosotros en breve. Vamos a hablar con Ariel Nazario, exsecretario del Senado de Puerto Rico, secretario también del Partido Popular en algún momento, sobre la interpelación de Rafael Machargo y cuáles son las importancias hoy, en el siglo XXI, en el país de un ejecutivo del 32%, de una minoría. Más o menos simple en el partido eh, del Partido Popular en la Cámara y en el Senado. Y lo que significa, una comisión total que vaya a interpelar a, interpelar a Rafael Machargo. Ese Rafael Machargo de eh, los fiascos en torno a los permisos de Sol y Playa para reconstruir una zona recreativa en la zona marítimo terrestre. Por ahí está la diáspora puertorriqueña desde siempre. Lilian Ferrer desde Chicago, Mariel Medina desde el este de Puerto Rico, el este. Maribel, saludos. Rodrigo Terogoico está aquí, está loco como el que yo diga lo que voy a decir sobre el asunto del voleibol. Héctor Rivera Feliciano, Lourdes Ríos, Mariel Rodríguez Caloca, como siempre desde Trujillo Alto y no necesariamente del Trujillo Alto de Tommy Rivera Chats. Ivonne Padua también está por ahí. ¿De qué más vamos a hablar? Obviamente de COVID. Vamos a repasar cómo estamos con relación al COVID. Han bajado de alguna manera, creo yo, los números de los confirmados y contagiados. Vamos a hablar del asunto de la Federación de Voleibol y ese, eh, esa posición que asumieron eh, con relación a una jugadora que tiene un embarazo de alto riesgo. Todos los pros y los contras, pero sobre todo qué mucho le gusta a los abogados hablar del estado de derecho sin poner el estado de derecho en la sociedad donde se vive increíble y vamos a hablar también del último corrupto del partido nuevo progresista que señala la oficina de ética gubernamental el director de ética emitió un comunicado temprano esta mañana diciendo que el ex cfo ejecutivo de afaf de el gobernador renunciante Ricardo Rosellón Evarez nada más y nada menos que le dio un contrato de 9.5 millones a una compañía mientras era CFO del gobierno de Puerto Rico y más tarde fue a trabajar con ella. Qué buenos hacían, ¿eh? esto sí que saben. Pero vamos directamente como siempre, antes de empezar el programa, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, también lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB284, PO Box 194000, es decir, 194000, San Juan Puerto Rico 009194000. Siempre estamos en Bonita-Twitter, Radio, en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iBox, iTunes y Spotify, los programas, podcasts, YouTube 24-7, dale a la campanita. Y le avisa cuando estemos en vivo. Gracias a Buen Vecino Café, a la Cooperativa de Abraham Rosa y a la Cooperativa de Vega Alta por su auspicio. Bueno, como siempre, vamos a hablar en principio de lo que dice COSACO, la Coalición eh, de Salud y Comunidad sobre los casos de COVID-19. Como ustedes ven, ahí están los números, me parece que sí, que han bajado, to, total de confirmados 32, eh, confirmados acumulados 144.654, probables 26, cinco muertes, gente, cinco muertes confirmadas, de las cuales el Departamento de Salud establece tres personas no vacunadas, dos personas vacunadas. No están diciendo si tienen eh, condiciones de alto riesgo esas dos personas vacunadas, por lo menos no lo dice en el informe. Eh, el Departamento de Salud, Ibér <laughs> Torres dice, el director de ética gubernamental sabe que en Bonita lo están velando. <laughs> el director de ética siempre contesta y eso es importante para mí, independientemente de eh, pues, sus posiciones que nosotros les hemos cuestionado y él siempre contesta el cuestionamiento. Con relación a los números, gente, sigue siendo la zona metropolitana de San Juan y el área de Mayagüez, pero han bajado. La metropolitana de San Juan, no, San Juan, Caguas, eh, no, San Juan y Carolina, porque Bayamón y Caguas están aparte, pero San Juan y Carolina siguen siendo muy altas, 29%, 9% eh, Mayagüez, eh, y hasta el momento... Las personas muertas también es importante nosotros poder establecer, de, más allá de las áreas que son eh, las edades. Las edades porque sabemos que esto está dando mucho más a personas más jóvenes de los que por lo menos fue la tendencia en esa primera fase del COVID. 82 años, 52 años en Caguas, dos personas, Mayagüez, 90 años, Ponce, 47 años. Ahí los tenemos. ¿Cuál es la insistencia, por lo menos de, nuestro, eh, de nuestra posición desde la información, que la prevención, la no propagación del COVID es lo más que se debe atender en este momento? El Estado tiene una campaña de vacunación. Yo insisto que deberíamos estar insistiendo además en lo que no deja de ser preventivo para atender esta pandemia, el asunto del distanciamiento físico, no aglomerarse, sobre todo en lugares cerrados. Y si se va a aglomerar, que sea por lo menos a 6 pies de distancia de ese grupo y eh, cada uno a seis pies de distancia y en lugares súper abiertos. El lavado de manos y el uso de la mascarilla, no se la quite. No importa a dónde vaya. Buenos días, apreciados amigos y amigas de Bonita Radio, dice David Velázquez. Alberto Ramos está por ahí. Buenos días, bonitos, por ahí vía Yanni Moreno. Departamento de Corrección en Ponce. Así es. Más de 190 confinados, casi toda la población de Ponce está infectada. Yo insisto que el secretario del Departamento de Salud tiene un problema desde el día uno con relación a esta pandemia. Una cosa fue estando en campaña, favoreciendo la candidatura de el gobernador hoy del 32 por ciento, Pedro Pierluisi, quien todavía tenemos en imágenes con su perra de 60 libras de sobrepeso. Eh, a pesar de que el país está teniendo un super repunte del covid un super repunte eh, en el momento de esta mutación de delta plus de esta nueva variante y el gobierno de puerto rico parecería no tener la capacidad para diseñar una propuesta más allá de establecer que lo más importante es vacunarse por eso nosotros vamos a seguir insistiendo, no solamente los brotes a nivel de el, las cárceles de Puerto Rico, las instituciones penales, estamos hablando de que también en la escuela pública ya hay sobre 250 estudiantes positivos. Y eso es mucho y el secretario lo sabe. Yo no me quiero imaginar la crisis que le va a tocar a este gobierno si alguno de esos niños o esas niñas que pueden estar siendo susceptibles a esos brotes, pierde la vida en medio de todo esto. Estamos hablando de palabras mayores, pero me, ha, me da la impresión de que el gobierno de Puerto Rico no piensa que esto es un problema. Ahí están los números del propio Departamento de Salud. Vamos a hablar de Rafael Machargo y de una interpelación que antes de llamar yo al licenciado y amigo eh, Ariel Nazario, quisiera contextualizar de alguna manera porque me parece que ayer él tuvo una manifestación interesante en sus redes sociales, el licenciado Ariel Nazario, sobre lo que significa para eh, la legislatura de Puerto Rico entrar en una interpelación. Recordemos que históricamente... Eh, el Senado de Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico puede llamar a una interpelación a un jefe de agencia con relación y nos va a aclarar esos puntos, esos extremos de reglamento que recordemos. Estamos hablando de reglamentos que no necesariamente son los mismos en todas las administraciones legislativas. Y yo creo que eso también es importante. ¿Cuál es el hincapié que le pone cada presidencia? a los reglamentos de una y otra Cámara Legislativa. Pero en este momento, Puerto Rico atiende a uno de los eh, tiempos históricos más críticos con relación al desempeño de sus instituciones, que no son cemento y madera, que son dirigidas por personas. Estamos hablando de actividad constitucional desde el punto de vista del gabinete constitucional del Ejecutivo o la Ejecutiva, en este caso del Ejecutivo del 32%. Un Ejecutivo que ahí están lo que dice la Constitución con relación a esos jefes de agencia que tienen una misión, que tienen una función pública determinada por la Carta Magna. Lo que va a hacer la legislatura a partir de los diferentes incidentes que han surgido sobre los permisos de sol y playa la manera en que se manejó eh, y se distribuyó el poder para encontrar o no encontrar la disponibilidad de la reconstrucción de un área recreativa en la zona marítimo terrestre zona de salvamento dicho por el mismo secretario rafael machargo que se va a interpelar es en este momento lo más crítico que puede tener el Ejecutivo ante sí por la manera en que la discusión pública ha tenido información de primera mano de cómo se desarrollan los eventos allí. Y hay algo súper importante. Esta interpelación está planteada desde el punto de vista de una legislatura que lleva por lo menos dos meses recibiendo información pública o la que reciben a través de sus comisiones de lo que ha pasado en el, en el ex, esfuerzo expediente de Sol y Playa entre tres agencias públicas, Departamento de Recursos Naturales, Oficina de eh, Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso. Son tres instrumentalidades públicas, una de las cuales tiene orden constitucional. Y a ese secretario es al que van a interpelar con relación a este asunto. Yo quiero sentar las bases históricas, porque me parece que después de lo que ha pasado en otras administraciones, y si mal no recuerdo, fue en la administración de, Alejand de eh, Aníbal Acevedo-Vilá, que se interpeló al entonces secretario de Justicia, eh, Sánchez Ramos, eh, más tarde se interpeló. Y creo que no compareció o se intentó interpelar a la secretaria de Hacienda o, o en algún momento presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Costa. Han habido en la historia diferentes interpelaciones, pero la última y más cercana es la de esta administración con relación a la primera jefa de agencia que estaba designada, no confirmada. Y esa fue la designada del gobernador Pedro Pierluisi a la Secretaría de Educación El Basanto. Dicho eso, vamos a hablar con el licenciado Ariel Nazario para que nos ponga el contexto correcto de cuáles son las reglas y cómo es que la legislatura de Puerto Rico debería estar Diseñando esta interpelación para que el país entienda hasta dónde puede llegar, cuál es el alcance de la legislatura para intervenir en lo que viene a ser la función de una agencia del Ejecutivo que tiene todo el derecho de la legislatura de cuestionar su desempeño y por eso esté ahí. Importante. Rafael Machargo, muy buenos días, licenciado Ariel Nazario. ¿Cómo es? Ah. Parece que no era el licenciado Arena con razón. Estaba llamando a otro, perdón. Él <laughs> Dice, ¿cómo es? Eh, Machargo no ha ido. Bueno, buenos días, Carmen. Buenos no. días a todos los radios cibernautas de Puerta Radio. Licenciado, llamé a alguien. Ya mismo me llamarán por ahí para decirme que, sí. que no era <laughs> <Ariel Nazario. risa> Yo me di cuenta. Yo estaba escuchando como algo. <laughs> eh, pero dije, aquí está pasando algo. Bueno, pues pero la, nada. la vida es como es, licenciado. Yo he hecho más o menos un resumen de este contexto particular y, e histórico de en, en dónde se sienta esta interpelación. Para sí. empezar, yo quisiera eh, que usted nos diera un resumen de... Desde el punto de vista técnico de cómo funciona el protocolo legislativo para una interpelación, ¿cuáles serían sí. las reglas básicas que el país debería conocer en el momento de que se va a dar esta interpelación? Lo, 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 lo principal que tenemos que tomar en consideración es que las reglas sobre interpelación eh, dice muy poco uh -huh. eh, en términos procesales. Eh, esto se trata de lo que llamamos en derecho parlamentario una comisión total. O sea, uh -huh. el Senado de Puerto Rico se convierte en comisión total. Y es como si estuviésemos en una comisión en cualquiera, pero en este caso va a ser... Todos los miembros del Senado los que van a tener la oportunidad, si así se consignan en la regla, de poder hacer preguntas e indagar a la persona que está siendo eh, interpelada. Uh -huh. Yo quisiera hacer una cosa que tú mencionaste ahorita, es bien importante. Uh -huh. eh, aquí hay que tener conciencia de que no es solamente Rafael Machar, porque que está siendo interpelado. Claro. Eh, como bien tú señalas. Esto es uno de los puntos más interesantes en el, en el balance de poderes. Están llamando a la administración de Pedro Pérez Luis a rendir cuentas. Uh -huh. ¿Okay? De eso se trata. Las reglas eh, van a ser negociadas como todo, son todas las reglas especiales. Entre los portavoces de las diferentes delegaciones. Usualmente esto es algo que en Puerto Rico eh, se acostumbra, porque no tenemos, eh, no tenemos una, una cultura de filibusterismo ni nada por el estilo, se acostumbra a negociarse con bastante eh, facilidad. Ahora bien, de la misma manera, y tú hiciste un gran este, recorrido histórico, de la misma manera en que esta interpelación es tan importante de la misma manera también que la interpelación puede perder efectividad por muchísimas razones número uno de que no se esté preparado de antemano y no se tenga un orden particular de cómo eh, de cómo van a atender los temas si tú tomas por casualidad la resolución en la cual predica esta sesión de interpelación que es un proyecto una resolución del senado la 221 de la autoría de la senadora eh, Trujillo Plumé, de Humacao. Uh -huh. Fíjate, fíjate todos los temas que menciona. Uno, mecanismo de dispensa de la reglamentación que prohíbe el depósito de cenizas de carbón. Aspecto relacionado con la construcción de otra verja, esta vez. En la zona marítima terrestre de Santa Isabel, Exacto. los atrasos en los procedimientos de renovación de licencia de pesca comercial, la problemática de terrenos y deforestación en la reserva natural planadas en Salinas, la negativa a pasar revistas sobre las leyes y reglamentos que regulan la construcción en las zonas costeras. Y si sigo por ahí, Carmen, y todavía faltan dos párrafos, de asuntos por los cuales se considera importante interpelar a este señor a este, a este secretario de gobierno. Ahora, según yo leí en la prensa de hoy, durante el día de hoy se van a estar preparando las reglas eh, para el proceso de mañana. Bien, dices tú, por ejemplo, Mercedes Otero es la la, la interpelación más antigua que yo conozco, sí. digo en mi época, ¿no? Sí. Pero Mercedes Otero era una reconocida socióloga uh -huh. y trataron de, de discutir con ella sobre aspectos científicos de rehabilitación imposible. Al final de por la tarde era todo un aburrimiento y Mercedes lo más tranquila. Claro. Así pasó con Aragón, el secretario de Educación. El secretario de Educación se echó un bolsillo al Senado que intentó interpelarlo porque no podían discutir. Sobre asuntos eh, eh, en forma organizada, o de verdad encontrar cosas por las cuales agarrar a, a un candidato. Y el más famoso de tiempos recientes, que es Roberto José Sánchez Ramos, mm -hmm. que con toda esa tranquilidad que le, que le caracteriza, pues también llegó un momento en que no había más preguntas que hacer. el, barra, el ba Baez, o la, la empresaria, el sí. elba Santos, perdóname, ahí tú tienes el otro ejemplo el ejemplo de que si estuvieras en una corte tú dirías por favor que no se siga autoincriminando ahí tú tienes un ejemplo donde básicamente la señora no podía responder yo veo una columna que escribí use, estoy usando un titular bien interesante de las tres inadmisibles las tres cosas inadmisibles incompetencia incapacidad y falta de interés Así que ella demostró las tercer, las tres cosas yo presumo que mañana en el Senado, no deben dejar pasar esta oportunidad de una figura que ha sido tan controversial. Incluso, como tú bien señalaste, este es uno de los casos bien interesantes, donde una enmienda, una enmienda a la resolución promovida por el senador Rivera Chats indicó que este, esta persona iba a ser interpelada aunque renunciara. Exacto. a su posición de jefe de agencia ahí tú ves el interés así que mañana si eso es así debemos esperar de que la facción PDPista en el Senado también tenga su propia agenda con esto que va a pasar obviamente ya sabemos los demás la autoridad de la senadora Trujillo Plubey hay un problema grave en términos del abandono de las facilidades de parques nacionales y el interés que tienen los gobiernos municipales en poder atenderlas y administrarlas. Y Machargo se ha negado constantemente diciendo que eso es una cosa perpetua, que el gobierno federal no lo permite, etcétera, etcétera. Que es una cosa absurda, ¿no? Claro. Así que ¿Qué? mañana vamos a estar muy atentos a cómo se distribuye esto. Ahora, y, yo, yo te pregunto, eh, ¿hasta qué punto el incluir y, y de verdad que que me, me crea suspicacia, pero me crea suspicacia desde el punto de vista de la posible eh, poca experiencia que tenga Rosa Trujillo Plumey en esa posición de senadora. Es la primera vez que participa del proyecto legislativo. Eh, ¿Hasta qué punto es como este zafacón de cosas? Todo el mundo tenía algo y dijeron: Vamos a interpretar a Machalgo sobre todo esto. Y eso, hey. eso constituye. Un primer problema de entrada, porque. Podría serlo, correcto, correcto. Es lo que te estoy diciendo. Si bien son dos páginas, habrá que estar cinco días interpelándolo. Exacto. Ahí es donde va a entrar en juego el acuerdo de los partidos políticos, de las diferentes facciones, en cuanto a qué van a preguntar o a qué se van a limitar, e incluso. Partiendo de la premisa de que esta es una interpelación que fue unánime, todo el mundo votó para traerlo a interpelarlo. Exacto. Yo te digo a ti que debe existir la capacidad de poder encontrar eh, puntos de, de concordancia y de poderse distribuir adecuadamente las preguntas, de manera que no se pierda. Porque estás preguntando ahora en Santa Isabel y ahora vas a preguntar de lo que está pasando en el Rincón y ahorita vas a preguntar de lo que pasa en el otro lado, pierdes. Claro. Y quizás tú más que nadie te hayas dado tanto seguimiento a este asunto. Aquí hay un punto muy importante, aquí hay una mano de corrupción. Definitivamente. Eh, que Alrededor de todos estos procesos eh, reglamentarios eh, de ese departamento. Así que aquí hay que ir con cuidado de manera que no se vaya a, des a destruir eh, si, si es que existen. Punto, eh, evidencia, eh, testimonios que pueden ser importantes en su día eh, para aclarar qué es lo que ha habido aquí. Y yo digo no para aclarar, porque tú tienes el ejemplo de funcionarios que han ido a la Asamblea Legislativa y han dicho que sí, que son socios del otro y que intervinieron en la concesión de permiso. O sea, eso es una cosa absurda, eso se cae de cualquier, de cualquier árbol. Eh, Ariel, y sobre todo en un momento donde el Ejecutivo se ha ido de pecho a favor de Machado o sea, no, y una cosa más también, que uh -huh. es una cosa que se olvida porque eh, como decía don Marco Ramírez en Paz y Cáncer uno, uno tiende a adherirse al drama de la situación del incidente, pero todos esperamos o se espera, y es lógico esperar que el informe de esta incesión de interpelación también tenga unas recomendaciones de legislación. Este es el momento. Exacto. Y más cuando hay un proyecto que está de María de Lourdes Santiago en el Senado, que está pidiendo una nueva, eh, de alguna manera, una legislación que interfiera en la en la norma jurídica sobre el redesarrollo de las costas. Correcto. En el vamos, mismo, vamos. medio del de, de problema del cambio climático y lo que supone. Correcto. O sea, Hay otros proyectos que han sido rechazados anteriormente, como es el proyecto eh, sobre legitimación activa eh, en los grupos privados eh, y organizaciones no gubernamentales para poder iniciar eh, procesos en contra de la violación de la ley de tierra, ley de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha legislación pendiente. Exacto. Bueno, Ariel, eh, mañana estaremos pendientes. Mañana a la una de la tarde todos vamos a estar pendientes. Gracias, te voy a llamar después de todo, porque a las 5 de la tarde quizás podemos hacer un análisis contigo de lo que dijo Machargo y no dijo Machargo. En esa primera Con mucho parte gusto. yo Con mucho gusto. Eh, estoy de acuerdo de que si es todo eso lo que van a cubrir serían cinco días. Gracias, Bien. Ariel, siempre. No, Gracias. Saludos Saludo siempre. Bueno, vale. escuchamos a Ariel Nazario. Eh, una voz importante en este protocolo legislativo, que a veces se nos olvida que las instituciones tienen unos protocolos porque sobre la base del alegado sistema republicano de gobierno y los pesos y contrapesos que se dan entre ramas, es importante eh, mantener el, la institucionalidad y el protocolo para si en el caso que se vayan a activar otras ramas, eso esté ahí en el récord legislativo. Y yo me refiero a las posibles investigaciones que hay detrás de este asunto. Las autoridades federales están investigando y esa es una realidad. Pase o no pase nada, ya Uyf, eh, la Administración de Pesca y Vida Silvestre lo dijo. De alguna manera las fuentes de información que tenemos sabemos que el negociado federal de investigaciones también tiene investigación relacionada a lo que se está dando en sol y playa y por eso el atrás y palante del propio Machargo. Pero lo que va a pasar en la legislatura mañana con relación a Machargo, a quien yo también quiero ubicar en la historia, como este funcionario que llegó a la administración de Luis Fortuño y de eh, Pedro Roselló González cuando Daniel Pagán era secretario del Departamento de Recursos Naturales, llegó a ser subsecretario, y allí mantuvo esa red de comunicación con eh, ese funcionario ex secretario Daniel Pagán, quien tiene grandes tentáculos en el mundo de la ingeniería y la intervención del Departamento de Recursos Naturales en los proyectos de desarrollo en Puerto Rico. Más tarde llegó a ser este amigo del alma de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, cuando... Se sentó como secretario en, la, en el Departamento de Recursos Naturales de Ricardo Rossellón Evare, gobernador renunciante, y Wanda Vázquez Garcet lo atrajo como esa persona que la apoyaba para incluso ser la candidata del Partido Nuevo Progresista en las elecciones del pasado mes de noviembre del 2020. Porque, porque es importante contextualizar de dónde viene Machargo. En este momento en que lo van a interpelar por la función que ha asumido en el Departamento de Recursos Naturales y que es quizás la agencia que más bajo fuego va a estar de todas posible investigación de corrupción, porque no olvidemos que bajo Tania Vázquez también tenía un problema de corrupción por lo que Tania Vázquez tuvo que salir de allí. Y hoy eso está cuestionado y todavía al día de hoy no tenemos eh, ¿Qué ha pasado? No tenemos resolución de las investigaciones, pero sabemos que Tania Vázquez tenía un guiso con el que era superintendente de el Capitolio, cuando Tomás Rivera Chatz era presidente del Senado y Carlos Johnny Méndez era presidente de la Cámara. Y Gerón, eh, sé que el segundo apellido es Salle. Gerón Mu Muñiz Lasalle es el compañero, esposo de la nieta de Carlos Romero Barcelo. Y esos vínculos no son casualidad. Empezaron con los mismos contratistas, Jerón Muñiz Lazaya, a dirigir los proyectos del, de contratistas del Departamento de Recursos Naturales, que también los tenía en la superintendencia del Capitolio. Y hoy, bajo la gobernación del gobernador Pedro Pierluisi, tiene intereses en contra, con contratistas en el Departamento de Educación. ¿Qué va a hacer Rafael Machargo? ¿Qué va a hacer Machargo con la posibilidad de que todo lo que está hablándose, de que eh, puede ser traído en esa vista de interpelación, esté relacionada con lo que pasa en Santa Isabel y en Juanadía? En Santa Isabel que sabemos que... Machargo se reunió con el entonces alcalde para dilucidar en el medio de la campaña política una querella que había contra el alcalde porque estaba también desarrollando en la zona marítimo-terrestre en una propiedad privada que tiene en Santa Isabel. Quique Questel, Enrique Questel. Todo esto es más allá de la corrupción, la desfachatez del gobierno del 32% y el gobernador todavía dice que Machargo tiene su apoyo que Machargo ha hecho lo que tiene que hacer en el Departamento de Recursos Naturales y cuando nosotros le preguntamos no quiere decir nada sobre la adjudicación de la Junta de Planificación y lo que todavía está en el tribunal. Esto no pinta rosa para el gobierno de Pedro Pierluisi, ahí están. Pero en Igna Marien y encima con ese apellido Machargo, lo más brutal es que sale del puesto y lo contratan por más dinero en otra agencia, dicen la misma. Mientras más corrupto, más lo premian. ¿Machargo está confirmado? No, porque Machargo viene de la pasada administración. Ya tuvo una confirmación y supuestamente el entendido era que no tenían que volver a ser confirmados. Teresa Mojica, ¿qué pasó que Alan? ¿Qué Alan, Teresa? Pueden hablar de todo, pero lo que Alan es mucha, mucha mediocridad y lo que Alan es mucha suspicacia del gobierno, del pueblo y de la credibilidad que no tienen ante el pueblo. Toda esa gente llegaron a desangrar el país en general y las consecuencias están en la vista privatizar, a la vista privatizar la quiebra de la ley 20 para los millonarios. Fernández Mer, saludos. Cintia, es un descaro cómo se ha normalizado la corrupción. Pues que no lo confirmen, dice Nivia. Claro que ha hecho lo que tiene que hacer, velar por los intereses del partido y sus allegados, dice Luz Martínez. Entonces, vamos a otro tema. Y el otro tema. Tiene que ver, voy a dejar para último el tema de la voleibolista. Eh, tiene que ver con este pichón increíble. Yo de verdad que no lo, no lo puedo creer. Tengo otro tema. La ACLU acaba de emitir un informe diciendo que la policía de Puerto Rico detalló todos los incidentes ocurridos en las manifestaciones en Rincón a justicia federal. Es decir, que también está bajo, estará bajo asedio. De las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico, el, la policía de Puerto Rico por sus manifestaciones allí en la zona de la playa Los Almendros, frente al condominio Sol y Playa. Por eso decíamos que lo más importante en este proceso de Sol y Playa es que se adjudiquen todas las irregularidades, incluidas la que el gobierno del 32% protagonizó cuando llevó a la policía de Puerto Rico para criminalizar la protesta que el pueblo estaba manifestando allí en la playa Los Almendros. Se le informó del incidente en que había un joven, una joven que estaba sentada en la parte pública de la playa y como no se paró porque tenía derecho a estar allí, la tomaron por el pelo y la arrastraron. Eso ciertamente es un delito, también agredieron a una menor de edad a pesar de que se le dijo a la policía que era menor. Si tú le bloqueas el acceso a las personas que van a protestar, eso constituye una violación a la ley, a la primera enmienda de los Estados Unidos, de la constitución, dijo el director de la ACLU en Puerto Rico, eh, el licenciado Ramírez. De, recordó que uno de los... De ellos agredió a un manifestante. Se trajo eso a colación porque parte de la doctrina constitucional es que, aunque en guardia sea privado, si lo hace con el aval de la policía de Puerto Rico, eso constituiría el poder de razón del Estado. Y cuando se convierte en un deputy, aunque no sea un oficial del Estado, se convierte en parte de la fuerza policial y en ese sentido la policía permite que esos guardias privados actúen como policías, porten armas y no rindan cuenta. ¿Por qué esto es importante? Mire, porque esto es lo que está pasando alrededor del país. La policía de Puerto Rico le da eh, standing, capacidad, legi legitimación a esos guardias palitos, y esos son los que empujan a los manifestantes, los que hemos visto, allí en Sol y Playa. Como cuando estaba al lado de la licenciada Rita Vélez, que estaba azuzando al guardia. Y empujó al manifestante, y sabemos en lo que paró. De eso estamos hablando. La ACLU se lo dijo tranquilamente a Justicia Federal. Vamos a ver qué hace Justicia Federal. Eh, saltan tres años y medio para sacarlo. No, no necesariamente. Para que gocen, dice Gianni Moreno. Oca, yo creía que el director de la ACLU era Fermín Arraiza. No. Fermín es un abogado de la ACLU. Es este William, eh, William Ramírez, el. El director, el, sí, el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico. Entonces, decía yo, vamos a hablar de ética. Este muchacho, que era eh, el oficial financiero de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal AFAF, Pedro Soto Vélez, se le presentó una querella. Se le impuso una multa, perdón, después de analizarse la querella de 40 mil dólares por someter información falsa a los abogados de la Oficina de Ética Gubernamental y no esperar al término establecido en ley para irse a laborar con una empresa privada a la que le otorgó un contrato millonario mientras era servidor público. La verdad es que estos muchachos no aprenden. Dice la Oficina de Ética, indudablemente la conducta del querellado crea serias dudas sobre la imparcialidad e integridad de la función pública. Su proceder ofende la sensibilidad de general de nuestra sociedad por ser contraria a los cánones de conducta que se espera en todos nuestros servidores públicos. La querella había sido presentada en junio del año pasado, 2020. Tengo que decir que le doy una al director de ética en menos de un año, que bueno, bueno, un año y dos meses, perfecto, me parece, porque sabemos que aquí hay querellas de tres, cuatro, cinco, seis años y más. Eh, fue específicamente, es que quiero ir a los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Mire, se supone que cuando usted trabaja en el gobierno de Puerto Rico y usted puede disponer de un contrato, darle un contrato a alguien. Él como jefe de AF eh, CFO, oficial financiero de AFAF, tenía la potestad para otorgar un contrato y le otorgó un contrato a Conway McKenzie para ser un eh, asesor en el área de materia fiscal, todo lo que tenía que ver con la Junta de Control Fiscal, etc. El contrato fue de 9.5 millones de dólares. De acuerdo a la querella, un año después de la otorgación del contrato, el funcionario renunció y a los tres meses comenzó a trabajar con la empresa. Se supone que espere dos años. La dispensa es de dos años. Le mintió a la oficina de ética. El contrato fue otorgado el 16 de junio del 2018. Él renunció en julio del 2019. Y se fue a trabajar con Conway Mackenzie en septiembre del 2019. Mintió cuando la OEG le preguntó a la oficina de ética qué fue lo que hizo en el 2018. Resulta, por tanto, evidente que en el 2019 que el proceder del querellado lesionó gravemente la imagen y el buen nombre de las instituciones que día a día íntegra y responsablemente sirven al país. Dijo el subdirector de la oficina Aniano Rivera Torres. ¿Cómo es que estos muchachos tienen un proyecto personal para hacerse rico entrando al gobierno de Puerto Rico? Porque este joven este joven no tiene más de 40 años. Este joven es de esa cepa de el gobierno del gobernador renunciante Ricardo Rossellón Nevares, que tenía un grupete de jóvenes de su edad, más o menos, que alcanzaron los 40 años en el 2019, y todos estaban contados por la misma tijera. Elia Fernando Sánchez y Fonte llegó al gobierno de Puerto Rico y a los 8 meses, 9 meses, tenía una casa de 700 mil dólares en Torrimar. Tenía apartamento en Miami, a donde se fue a vivir cuando empezó el rum de que estaba traqueteando en el gobierno de aquí. Y este muchacho no tuvo un año, encontró con quién poder ir a trabajar y sacar más dinero, le otorgó un contrato de 9.5 millones cuando era jefe de AFAF y después se fue a trabajar con ellos. Yo quisiera preguntarle a este joven y preguntarle a la gente de ética gubernamental, si si investigaron cuánto cogió, si cogió algo de los 9.5 millones que le dio McKinsey. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Y por qué estos jóvenes hacen esto sin ningún empacho? Porque no han tenido consecuencias nunca. Nunca de los actos que cometen. Porque pueden haber ido a Disney a robarse los lápices y nunca les pasó nada. Porque más tarde fueron abogados de alguna instancia y traquetearon y nunca les pasó nada. Llegaron al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y tampoco les pasó nada. Y nos dice el secretario del Departamento de Justicia que a Ricardo Rosselló Nevares no hay por qué acusarlo de nada ni a su espota, esposa Beatriz Arreizaga. También me gustaría preguntarle al secretario del Departamento de Justicia. Esas son las consecuencias que el país espera que tengan los corruptos en Puerto Rico. ¿Qué fue lo que pasó con Luis Burdiel la semana pasada? Una probatoria. Igualmente, otra generación debe tener sesenta y pico de años. Luis Burdiel llegó allí al Banco de Desarrollo Económico, tenía un contrato que estaba perdidoso del propio banco, llegó, se sentó, lo vendió como parte de la cartera perdidosa. Y él era el asegurador del préstamo. Ese es, ese es el perfil del banco de talento del Partido Nuevo Progresista cuando se sientan allí. Y me da mucha pena decir que en su mayoría, todos tenían menos de 40 años cuando llegaron al poder. Ahí está Anthony Maceira, ahí está eh, su novia, que está. De directora, de jefa, de compradora oficial del gobierno de Puerto Rico por 12 años a, a razón de 120 mil dólares al año. Ahí está eh, Carlos Mercader, Fonso, eh, el, el abogado Alfonso Orona, R Ricardo, el de desarrollo económico. Tantos y tantos, y cuando usted los mira, casi todos hombres muy pocas mujeres, la única mujer que estaba se tuvo que ir con William William Bellafañe. Pero ahí sigue también, la esposa de Elías Fernando Sánchez y Fonte como contratista. A esa tampoco le pasó nada también en una en una interesante saga en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico. La fiscalía debería investigar estos casos de corrupción ya que la oficina de ética gubernamental está en los mismos corruptos, pero claro, esto si tuviéramos una oficina judicial comprometida para defender la Constitución del pueblo, dice Ramón Pérez. Ricardo Ollerandi, exactamente. Ricardo el del chat, María Cruz. Como decía Donald Trump que podía tirarle un tiro, un tiro a alguien y no le pasaba nada. Tim Egos a décima potencia. Eh, conducta aprendida. La diferencia es que ellos no esperan años para hacerlo como los viejos de su partido. Así es. José Rodríguez, diana Díaz. Se debe legislar que todo el que sea confirmado sin incurren delitos y corrupción será sacado de su posición. Doctora Minerva Quiñones, se supone que se haga que se haga es otra cosa. Se me parecen estos criminales a la serie del dragón, esa no la he visto. Bueno, y por último, yo quiero comentar el asunto de esta este caso de la voleibolista que es un refuerzo una joven, entiendo que es estadounidense, que viene a Puerto Rico a jugar voleibol, hay eh, un incidente relacionado con una... Eh, voy a rápidamente a colocar unas imágenes que tienen que ver con la carta, que es lo que me parece más terrible de todo lo que he visto de este asunto, la carta de la Federación de Voleibol, donde hacen puertorriqueña de voleibol donde hacen una eh, relación de todo lo que pasó en este caso y que tiene que ver hablando de perspectiva de género con la perspectiva de género y eso que dicen las muchachas de eh, proyecto dignidad que no hace falta dicen las senadoras de la senadora Joan Rodríguez Bebe eh, y Lizy Burgos en la Cámara. Que ese embeleco de la perspectiva de género no es otra cosa que el socialismo que le quieren imponer. Ay, Virgen, ¿cómo hablan de socialismo? Como si ya supieran lo que es el socialismo. De verdad que, que yo me quedo atonita. Eh, que le quieren imponer a, a los a los padres y a las madres que tienen sus hijos en la escuela, eh, lo que es, ellas llaman la ideología de género. Eh, ellas obviamente lo traducen en ideología de género para tratar de confundir y mantener eh, el proyecto de propaganda en contra de lo que es una metodología para ir a hablar correctamente de cómo los hombres y las mujeres deben, como deben ser tratados equitativamente en el mundo, en la sociedad en que vivimos. Y yo voy a empezar por dilucidar que esta carta que trae el, la Federación de Voleibol, donde establecen eh, cuáles son los pros y los contras y cuáles son supuestamente las razones que tuvieron, para tomar las decisiones. Básicamente lo que establece es que ellos habían discriminado antes contra una mujer por tener un embarazo y tener eh, problemas con relación al embarazo y mantenerla fuera del juego. <coughs> La jugadora no presentó argumentos ni en favor ni en contra de su deseo o no disponibilidad para jugar en la serie final ni a la Liga ni a la Federación. Eh, la, funda <coughs> Perdón. la Federación ha atendido situaciones similares a la del caso ante nuestra consideración. Este mismo año el equipo de Junco solicitó se le permitiera reservar una jugadora adicional o mantener a la jugadora Paulina Prieto en su roster como parte de sus reservas por las complicaciones por posparto de esta. Miren, yo creo que lo que lo más que establece todo este asunto es la necesidad que tenemos en Puerto Rico de dos de dos cosas. Estas acciones no son lamentables. Yo difiero del que establezca que es lamentable. Esto es discriminatorio. Usted no tener en la Federación de Voleibol en la liga donde todas las que juegan son mujeres de federación masculina y la federación femenina. Usted no tener una persona con la sensibilidad de la perspectiva de género, de traer cuál es el cuerpo de las mujeres versus el cuerpo de los hombres. En efecto, diferente. Unas cosas que le pasan a los hombres que no le pasan a las mujeres. Como por ejemplo embarazarse y asumir. Que usted está tomando una decisión por un reglamento que usted dice que todo el mundo aceptó. Pero si los reglamentos, aunque todo el mundo los acepte, puede ser ilegal, ilegales y discriminatorios. ¿Cómo es que aquí ningún abogado se ha tirado para atrás a decir, pero espérate, espérate? No porque, sea por lo, porque eso sea lo que diga el reglamento, es lo que tenemos que hacer. Si el reglamento es discriminatorio de facto, estamos chavados. ¿Cómo es que aquí nadie se le puede ocurrir? que lo que diga el papel no necesariamente es lo que es legal. ¿Para qué están los tribunales si no es para cuestionar lo que dice aquí? Por eso es que hay remedios en derecho para usted entender que si ha sido si le ha le han violentado un derecho usted irá al tribunal y pedir daños por eso. ¿Cómo es que aquí hay una federación femenina de voleibol y nadie? plantea que esas mujeres pueden estar activas sexualmente, que a nadie le importa, y que una de sus condiciones para ir o no ir a una participación de un juego o de una final o de un juego regular es un embarazo. Ah, que nadie se lo plantea porque no les importa, porque viven desde los hombres, viven desde la masculinidad. Y yo voy a decir algo que puede resultar bien controvertible y lo podemos discutir. A mí no me digan que es que hay que llevar más mujeres allí. Hay que llevar más mujeres allí, pero con la conciencia de género, cuidado. Porque para llevar las mismas macharranas que han tenido toda la vida esas federaciones, mejor no lleven ninguna. Y yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Pero la semana pasada nosotros estábamos discutiendo cómo un congreso del de Colegio de Contadores Públicos Autorizado, dirigido por una mujer, tenía un esfuerzo de foro, donde lo menos que habían eran mujeres hablando de desarrollo económico. Y para ponerle la cherry al mantecado. En ese foro, uno de esos macharranes... Uno de esos macharranes me dio bastante vergüenza porque lo conozco. Fernando eh, eh, Fernosa bien, Antonio Fernosa bien, dijo que había una baby sitter refiriéndose a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Puede ser lo que sea, Natalia Jareco y en, con, en su contenido la vamos a, a fiscalizar, pero el comentario de, Fernando, de Antonio Fernosa de bien fue macha, machista y él lo sabe. Él lo sabe porque él se ha educado con relación al género. <coughs> ah, que se le, se le zafa. Pues que aguante. <coughs> porque a lo que él dijo, después lo dijo el gobernador de Puerto Rico. Después quiso zafarse de que no era misógino. Sí, lo fue. Es un comentario machista, porque si hubiera sido un hombre no lo hubiera, sí, no lo hubiera dicho Babysitter. Pero se lo dijo a Natalie Jaresco. Entonces me dicen a mí que porque ese es un deporte. No, no, no. Los deportes primero que no son ni femeninos ni masculinos. Esa es una liga femenina. Que no habían allí más mujeres. Pero es que ni los hombres que hay. De hecho, deberían tener más mujeres. Pero volvemos. Haganle un filtro de género. Y eso lo sabe Sara Rosario. Obviamente, ella está a nivel del Comité Olímpico. Me imagino que está callada. No sé por qué. Si es que tiene alguna intervención de alguna manera el Comité Olímpico. No veo cómo. Porque esa es la... El juego a nivel nacional antes de llegar a cualquier evento olímpico. Y eso... No enti entiendo que no, <coughs> no está en la jurisdicción del Comité Olímpico, pero en otras ocasiones hemos hablado aquí de cómo es que se maneja el asunto con relación al discrimen por razón de género. Mire, no es la primera vez. No es la primera vez que nosotros vemos decisiones terciadas por la falta de perspectiva de género. En Puerto Rico ha habido competencias de surfing que a las mujeres se les paga menos. En Puerto Rico hay, ha, han habido decisiones que han llegado al tribunal con relación a, balon, a, la, a, a, a las mujeres que juegan baloncesto, baloncestistas, por discrimen por razón de género. A las mujeres en, en muchos lugares del mundo, a través de esos comités olímpicos, se les tratan bien diferentes a cómo se tratan a los hombres cuando llegan a esos, a esos eventos mundiales. Desde la exposición que tienen mediáticamente hasta la, las, eh, las ayudas que tienen y cómo llegan y cuáles son los lugares donde se quedan, etcétera, etcétera. Podemos hablar, podemos hablar de mucho, pero yo creo que ya es hora que estas cosas se hablen de frente. Y si. No nacimos sabiendo, tenemos problemas con el uso del lenguaje, tenemos problemas con el manejo de nuestros propios prejuicios. Vamos a hablarlo. Pero allí, y lo que también me parece, es que hay un issue de testosterona entre los egos de los machos y uno no quiere eh, ceder sobre el otro porque se los ponen en la mesa y le dan con ellos en la mesa. No. Yo creo que ya está bueno. Y me da mucha pena por las, por las jóvenes que, que fueron eh, a ese campeonato, a esa final. Eh, descualificar a San Juan por ese asunto me parece. Volvemos irresponsable desde el punto de vista de que no atiende un asunto puntual. Usted no está bregando allí con pedazos de, de mesa o, o pedazos de carne. Usted está bregando con seres humanos y está bregando con mujeres. Y la equidad ante todo. Lamentable, siempre existirá desigualdad hasta que alguien decida cambiar la constitución. Yo corría y los premios en metálico eran menor para las mujeres, aún corriendo a la misma distancia. Creo que hasta en, a corte fueron, ¿sí? En ese caso, la Federación de Baloncesto está más adelantada. María Rodríguez Caloca, sí. Era un excelente punto en la historia para elevar el tema. La federación perdió una gran oportunidad. Exacto, Nanisma. Nazario Corredora luchó para que se les pagara por igual en los maratones y se logró. Así es, y eso fue un caso que fue al tribunal y lo llevó la oficina de la procuradora de las mujeres cuando eh, Tati Fernóz era, María Dolores Fernóz era la procuradora. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Yo sigo. Hoy a las 5 de la tarde tendremos otro programa. Como siempre tenemos el programa de qué palo es noticia. Vayan a bonitasradio.net. No se olviden, pueden donar a través de PayPal y también eh, a su ATH móvil de la Fundación Periodismo Siglo XXI. La fundación recibe cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. PO Box 19 4000 San Juan Puerto Rico 00919-4000 San Juan Puerto Rico, ya lo dije. Recuerden, iBox, iTunes y Spotify, siempre estamos allí. YouTube todo el tiempo 24-7. Gracias, buen vecino café, Cooperativa de Vega Alta y la Cooperativa Abraham Rosa. Nos vemos a las 5 de la tarde, buen provecho. Recuerden, a las 5, qué palo es noticia. Hasta ahorita.